Teniente Delmon Walker, listo para la acción. Bird, ¿esto va a seguir a oscuras mucho tiempo? Espera, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Fallos de comunicación. Dave, anula el camuflaje. Vale, ¿al menos ves a Dave? Sí, veo a Dave. Vale, estoy intentando encender ese módulo. ¿Podrías darte prisa? Ah, las luces fallan. Iris, abre las puertas. Muy cierto, Damon. ¿De qué coño vas, tío? De alguna forma teníamos que iluminar esa caja, ¿no? Aguanta, te bajaremos. Oh. Recuérdame por qué he dejado que me sacaras de la cama para esto. Muy bien. Quiero mejorar los robots de seguridad para que puedan enfrentarse al enjambre. Los sensores de tu armadura registrarán todo lo que hagas. ¿Crees que los robots podrán recopilar mis movimientos? Pues sí. La verdad. Buen aterrizaje, Bert. Gracias. Vale, tenemos que calibrar los sensores, así que sigue a Dave. Vale, ahora no te rezagues. Sí, ahora podría estar de branch. Los cofres te estarán esperando cuando acabes. Los datos se ven bien. Adelante, Dave. Vale, teniente. Después de cada tarea actualizaré tu comunicador. Míralo ahora. Ah, mira. Veo a Dave. ¡Perfecto! Me encanta. Bueno, ahora al teclado. ¡Excelente! Iris, a por el siguiente módulo. Ya voy, Damon. Vale, el primer paso para preparar a los Divis para el combate es conseguir que entiendan lo que es ponerse a cubierto, igual que tú. Hacia la próxima cobertura. De acuerdo, ahora desplázate a la cobertura adyacente. ¡No, mal! ¡Vuelve a intentarlo! Perfecto, lo tenemos. Acércate al muro y ve hacia la izquierda, como si te dispararan. Bien, datos limpios. Ahora pongámoslo más interesante. Dave, saca tu láser automático. Nuestros Divis deben saber que les puede alcanzar desde cualquier ángulo. Usa la cobertura para romper la línea de visión de Dave. Sabrán cómo se mueve un auténtico Gear. Vale, me apunto. Dave, saca tu láser automático. Sabes que estamos intentando evitar el láser automático de Dave, ¿verdad? Sí, Bert, lo pillo. Bueno, estoy recibiendo datos. ¿Son malos? Pero... Vaya, ¿no me ves? ¡Oh! ¡Has fallado! Oye, esto es bastante divertido. Bueno, terminaremos este módulo con un salto de cobertura. Ponte a cubierto cerca de Dave. Ahora salta por encima. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas, chico? Aquí, calentando. Iris, activa la trinchera para correr. Muy cierto, Damon. A los robots no se les ocurre correr a toda velocidad con la cabeza agachada. Vamos a enseñarles cómo se hace. Haz correr a Dave hasta la otra punta. Iris, cuenta atrás, por favor. 3, 2, 1. Vamos. Bien, ahora haz que corra hasta el principio. Iris. 3, 2, 1.
Vamos. Muy lento, Dave. Vale, buen trabajo. Los datos son válidos. Piénsalo. A partir de ahora, todos los TVs correrán como tú. Bien, por ellos. ¿Y ahora? Iris, prepara el módulo de tiro. Por fin. Módulo de tiro colocado. Vale, coge un Lancer. Es el arma de fuego más fiable y versátil de la CGO. ¿Quién no iba a fiarse de un cacharro con bayoneta y motosierra? Vale, se acercan unos guardianes. Quítales el escudo y acaba con ellos. Vini guardián en línea. Vale, ahora apunta. Los divis nunca lo hacen. Es algo que debemos cambiar. Yo sé cómo utilizar el arma, a ver. Ser unos gatos fantásticos. No está mal, pero vamos a subir el nivel. ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? Unidad en línea. ¿En qué modo ayudarle, ciudadano? ¡Toma! Es pan comido. Bien, pasemos ahora a los explosivos, ¿de acuerdo? Coge algunas granadas del estante. ¿Quieres que los divis anden lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? Muy bien, ahora coge eso. Iris, trae a unos voluntarios para que el teniente Walker practique. Sí, querido. Damon. Eso, Damon. Eso no lo has oído. Oye, Bert, ¿crees que reventar divis los ayuda a entrenar? Son unidades de escolta anticuadas. Pensaba reutilizar sus piezas. Vale, esto es igual que cuando disparas. Agacha la cabeza y lanza la granada a ciegas. Ciudadano, prepárate para la defensa. Uno menos. ¡Toma! ¡Con los ojos cerrados! Genial. Abre los ojos y apunta hacia el resto. Basta con prepararse, apuntar y soltar. Si quieres granadas, coge más. ¡Ahí va uno! ¡Genial! Ya casi hemos terminado el módulo. ¿Listo para un ejercicio de fuego real? ¿A Marcus le gustan los tomates? Sí, por supuesto que sí. Coge munición y granadas y ponte a cubierto otra vez. Esos divis pastores están usando munición eléctrica. Elimínalos. Sin problema. Apunta en la cabeza, así caerán más rápido. Cuanto antes, me muero de hambre. Y recuerda ir alternando potencia de fuego y explosivos. No uses siempre lo mismo. Estoy atacando. Concern persistent safety deactivated. Ciudadanos ilegales identificados. La unidad ataca. Ah.
investigando objetivos hostiles. Ahora entiendo por qué necesitas tantos datos. Esas cosas no disparan una mierda. ¡Perfecto! Los datos tienen buena pinta. ¿Seguimos? Claro, ¿por qué no? ¡Genial! Ahora un pequeño ejercicio de medicina de campo. Iris, trae al paciente. Ahora se une a nosotros. ¿Qué le pasa? Yo lo veo bien. ¿Dave? Ayúdalo, Odell, por la ciencia y eso. Te tengo. Your assistance is most appreciated. Un pequeño aviso, el siguiente va a picar un poco. ¿Qué me estás contando? ¿Dave? Debbie, échale una mano. Damon, esto no forma parte del protocolo de entrenamiento. ¿No estarás divirtiéndote con el teniente Walker? Iris, no le hagas caso. Creo que tiene un tornillo flojo o algo. Citizen, it appears you need aid. Ah, eres un capullo, Bert. Oye, hazme un favor y cárgate esa unidad de custodia. ¿Quieres? Usa la motosierra de tu Lancer. ¿En serio? Joder, tío, qué chungo. Gracias, no te preocupes. Me aseguraré de que lo reciclen. Cuando estés listo para seguir, ve con Dave. ¿Por qué no? Total, ya ha pasado la hora del brunch. Así me gusta. Iris, inicia el siguiente módulo de entrenamiento. Me preparo, Damon. Coge una escopeta láser del estante. Oh, esto me va a gustar, lo presiento. Ven con mamá. Elimina a esos pastores. Necesito todos los datos de combate cuerpo a cuerpo. Mira cómo trabajo. Esa láser está pensada para el combate a corta distancia. Pégate a ellos sin miedo. Unit operational. I'm here to help. Unit operational. ¡A que mola! A mí me encanta. Teniente Edmund Walker, se... Y... ¡listo! Buen trabajo. Por cierto, Iris, limpieza en el módulo 7. ¿Estás listo para el módulo cuerpo a cuerpo? Vamos, llevo preparado para lo que venga desde que nací. Sí, esto... Tú sigue a Dave. Este es el módulo de combate cuerpo a cuerpo. Primero, usa el cuchillo de combate para eliminar al Tibi desactivado. Me parece un poco injusto, pero... vale. Vamos a recopilar unos datos sobre remate. ¡Remate con esfero! ¡Impresionante! Excesivo, pero impresionante. Muy bien. Lo siguiente son unas maniobras desde la cobertura. ¡Vamos allá! Vale, cúbrete detrás del siguiente pastor. Y ahora pégale un tirón. Y métele el cuchillo. Casi me sabe mal por ellos. El que algo quiere, algo le cuesta. Alinéalo, salta por encima y derríbalo. Y métele el cuchillo. Y empiezo a ver un patrón. Ahora les enseñaremos a contraatacar. Ponte a cubierto. Viene a por ti, contraataca. No, ven aquí. ¡Excelente! ¡Ahora acaba con él! Bert, esto es una masacre mecánica, tío. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece si recopilamos datos de un combate entre iguales?
Vamos, Bert, que soy yo. No tienes robots suficientes para organizar un combate entre iguales. Oh, ¿tú qué crees? Ya veremos. Prepárate que empezamos. Combate 12. Damon, la simulación de combate número 12 no debería suponer ningún reto para un gear tan experimentado como el Teniente Walker. Siempre te he creído, Iris. Vale, simulación 13. Mayor desafío, mejores resultados. Lo peor será que dé el pase una semanita en el hospital. Espera, ¿en el hospital? ¿Cómo? Oh, ya lo verás. Ve con Dave y empecemos con esto. Saluda a tus compañeros. Hola, compañeros. Saludos, tenientes. Iris, trae a los oponentes. Las unidades enemigas irán a por todas. Dame datos con los que pueda trabajar. ¡Vamos, gente! ¡Arriba el equipo de él! Ciudadanos ilegales fijados. ¡Ataco! Modo de supresión activado. Cuidado reubicándose. Recargando. Come on, Dell. Hunt them down and take them all out. Contactos hostiles localizados. Unidad dañada. Desorientando sistema. Recargando unidad dañada. ¡Objetivo derribado! ¿Ya está? Porque aún me queda para repartir. Bien, en cuanto apliquemos las mejoras, el enjambre se llevará una desagradable sorpresa. Espero que hayas conseguido lo que querías. Me voy a comer. Empezaré a analizar la información enseguida. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Tiemblo de pensarlo, Damon.